Estimados, estimadas, tengan todos ustedes muy buenos días. Damos inicio al lanzamiento del Continuo Preventivo Online año 2023. Y en primer lugar, queremos saludar a quienes el día de hoy nos acompañan. Queremos saludar con un fuerte aplauso a la primera autoridad de nuestra comuna, alcalde Fabián Pérez Herrera. Queremos saludar también, aparte del honorable consejo que el día de hoy nos acompaña, don Carlos Segovia y don Rodrigo Veloso. De forma muy especial queremos saludar a Ana María Rodríguez Alfate, directora Senda Región del Maule. De forma muy especial también queremos saludar a don Víctor Medel Vergara, director de Desarrollo Comunitario. También queremos saludar a don Jaime Alex Valenzuela Anders, director comunal de Seguridad Pública. Queremos también saludar a Carmen Gloria Muñoz, directora de Salud CESFAN Constitución. También queremos saludar a don Luis Barra Barrios, encargado comunal de deportes. Queremos saludar a la dueña de casa, a Macarena Torrejón Oñate, directora de la Escuela Superior Nueva Bilbao. Queremos saludar al teniente Joaquín Mesa, de la Segunda Comisaría de Carabineros de Constitución. También queremos saludar al capitán de puerto de nuestra comuna, don Rodrigo Obando Sánchez. Saludamos a la señorita Rachel Andrea Jaque Gutiérrez, encargada comunal de convivencia escolar. También queremos saludar de forma muy especial a Lili Maldonado Gómez, encargada Unidad Territorial Municipal. De forma general, queremos saludar a todos los directores y representantes de los diversos establecimientos educacionales de la comuna presentes el día de hoy. Y por sobre todo, también queremos saludar a todos los estudiantes y comunidad educativa de este establecimiento educacional que nos acompañan en este hermoso acto. Este aplauso es para ustedes. Para otorgar la solemnidad que este acto amerita, queremos invitar a ponerse en pie y los que están acá al frente girar 180 grados para que podamos entonar nuestro himno nacional. 180 nomás, po. Oh,
Muchas gracias. Invitamos a tomar ubicación. El gobierno de Chile, a través del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, la Municipalidad de Constitución y el Departamento de Educación Municipal, le da la más cordial bienvenida al lanzamiento del programa Continuo Preventivo Online, Estrategia de Prevención Universal del Consumo de Alcohol y Otras Drogas para Establecimientos Educacionales. Queremos también informar a toda la comunidad educativa y a nuestras autoridades presentes que esta es una escuela inclusiva que atiende, entre otros, a estudiantes con trastorno del espectro autista en los distintos niveles educativos. Por esta razón, esperamos que usted comprenda y evite alarmarse frente a los comportamientos que son característicos de los estudiantes en esta condición. Dicho eso, el Continuo Preventivo Online es una de las mayores modernizaciones de los programas de prevención universal en los últimos años y una gran oportunidad para trabajar de forma innovadora en la formación y prevención del uso de sustancias. La prevención es una labor de todos y de todas, no solo de expertos. La prevención se compone de la suma de aportaciones de cada uno de nosotros, las cuales podamos ofrecer desde el papel que desempeñamos, desde el lugar que ocupamos. Todos tenemos algo que decir y algo que hacer. Por esta razón, queremos saludar a todas las redes que hoy nos acompañan en este hermoso lanzamiento, que trabajan en el contexto educativo, promoviendo el bienestar y la protección de nuestros estudiantes. Saludamos a OPD, Casa EMA, Oficina de la Juventud Municipal, Oficina de la Discapacidad, Convivencia Escolar DAEN, Centro de la Mujer, Corporación de Deportes, COSAM Ayelén, Promoción de la Salud CESFAM, Programa Vida Sana, Habilidades para la Vida, Programa de Salud Mental CESFAM Constitución, Programa de Salud Mental Hospital de Constitución, Programa Pastorcitos, PIE Opción y PPF. Este aplauso es para ustedes y gracias por estar apoyando el tema de prevención y consumo de drogas junto a Senda en nuestra ciudad. Para dar inicio a esta importante jornada, queremos dejar con ustedes a Ana María Rodríguez Alfate, directora Senda Región del Maule, que nos va a entregar un saludo de bienvenida en esta oportunidad. ¿Está bien ahí? ¿Se me escucha? Ya. Buenos días. Pero no los veo, ¿puedo correrla un poquito más acá? Ahí sí. Bueno, primero que nada, me quiero unir a los saludos iniciales que ya hemos entregado. Saludar sobre todo a la máxima autoridad, el alcalde que hoy nos recibe acá, también a todas las autoridades representantes del intersector, que sin ustedes no podríamos hacer ni un cuarto de lo que hacemos. Y quiero contarles que nosotros hemos entendido que una comunidad que se involucra es una comunidad que definitivamente va a ser más protectora y va a ser más preventiva. Entonces, bajo esa lógica, es muy motivante y esperanzador verlo a todos ustedes en esta hermosa ceremonia que han preparado con tanto cariño. La directora también, aprovecho de agradecerle mucho. Y a los niños, niños, gracias por recibirnos en su escuela, tan bonita además, y en un día tan hermoso, que nos hace entender que lo que hoy estamos haciendo tiene sentido. Si todos logramos entender que nos debemos involucrar, entonces el programa que hoy estamos lanzando y todos los esfuerzos que hemos hecho de modernizar, tal como lo mencionó el colega anteriormente, va a rendir fruto. La prevención no la podemos hacer solo. La prevención no es solo decirle a los niños lo que no debe hacer. No es solo informarles sobre lo mal que las drogas van a, o los impactos negativos que va a tener en su vida, sino que también es responsabilidad de todos los adultos que estamos alrededor de ellos en fortalecer los ambientes donde esos consumos eventualmente se pudieran ocurrir. Entonces, por eso quisiéramos agradecerles y pedirles que adhieran a esta nueva modalidad. Hemos hecho un gran esfuerzo por modernizarlo,
Después de la pandemia nos dimos cuenta que estábamos un poco pasados de moda. Por acá veo los niños más grandes, ya los cuadernillos, las revistas nos quedaron un poco chicos, ¿verdad? Qué fome. Ahora ya sabemos más las plataformas, las utilizamos. Y en ese esfuerzo también fue que quisimos incorporar 108 videos y algunas actividades alternativas, en donde también la gran ventaja es que incorpora e involucra a los padres. Veo muchos padres acá también, por ahí estaba la presidenta del Centro de Padres y Apoderados. Muchas gracias también, porque sin ustedes no vamos a poder hacerlo. Tenemos que hacer un trabajo en conjunto, en donde podamos y creamos que esto es posible. Anteponernos a conductas de riesgo va a ser pero primordial al momento de poder disminuir los niveles de consumo, que prontamente vamos a estar también compartiendo con ustedes nuestra nueva encuesta de consumo en población escolar. Así que nada más que agradecer la Silvana con el equipo. Muchas gracias también, un tremendo equipo que tenemos acá, ubicado a través del convenio de colaboración que tenemos con el municipio y que apoya a nuestra contraparte, Víctor, siempre muy, muy activo también en esto. Están acá en la comuna para prestarle asesoría, para acompañarlos, para monitorearlos. Ahora ustedes también a través de esta plataforma online, no significa que solo el material esté digitalizado, sino que ahora está en línea. Y lo novedoso de este año particularmente es que para las escuelas que no tengan buena conectividad, también tenemos una modalidad offline. Para eso el equipo Central Previere los va a estar asesorando y los va a estar acompañando. Entonces, nada más que agradecerles nuevamente y pedirles el apoyo para que pueda ser posible la prevención y podamos cada vez enfrentar los números que no han sido como nada de positivo últimamente, pero que esperamos que juntos podamos empezar a disminuir. Muchas gracias. Queremos agradecer las palabras de Ana María Rodríguez Alfate, directora Senda Región del Maule. Es importante reconocer que la temática de las drogas y los problemas relacionados con el uso de sustancias afecta las interrelaciones cotidianas de las comunidades e impacta la convivencia escolar. Es por esta razón que el continuo preventivo viene a ser una respuesta directa a esta problemática. Este programa ofrece más de 100 videos e interactivos diseñados en un formato y lenguaje cercano para niños, niñas y adolescentes. Estos recursos didácticos, como lo decía nuestra directora, estarán pensados para fortalecer las habilidades y la formación de los estudiantes en temas relacionados con la prevención del consumo de drogas y alcohol en todos los establecimientos educacionales de la comuna. Estarán disponibles online y offline para que todos puedan tener estos materiales a su disposición. Con el objetivo de masificar las estrategias de difusión de los beneficios asociados a la implementación online del continuo preventivo, es que hoy nos hemos reunido en esta escuela, fomentando en todas las comunidades educativas aquí presentes la implementación de esta importante estrategia, la articulación y vinculación con las distintas redes de apoyo que hoy nos acompañan, robusteciendo así las estrategias de prevención universal que apoyan el desarrollo de competencias sociales preventivas en los estudiantes. Queremos llamar al escenario principal a los estudiantes Javier González Faúndez y Vicente Miño Arancibia, alumnos de cuarto año básico, quienes nos van a compartir su experiencia con este importante programa y los recibimos con un fuerte aplauso. Buenos días, mi nombre es Javier González, soy alumno de cuarto básico y nuestra profesora jefe es la tía Yanez.
A mí me gustó trabajar en el programa continuo preventivo porque aprendimos muchas cosas geniales, como trabajar en equipo y aportar nuestras capacidades para hacer el mejor curso y ayudarnos entre todos. Nuestras familias son muy importantes para toda la vida, ya que nos ayudan a ser mejores estudiantes y mejorar la convivencia para tener buenas relaciones. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Vicente, soy de cuarto básico y mi profesora es Janet Rivera Castro. El año pasado trabajamos con el escudo, en clases de orientación trabajamos con el escudo protector y ahí aprendimos sobre cómo ser el mejor curso. También trabajamos en la feria y aprendimos sobre cómo mejorar la convivencia en el curso. En mi aporte para el curso aprendimos sobre cómo ayudar a los compañeros que lo necesitan. En los soplo burbujas aprendimos que el trabajo en equipo es importante para alcanzar nuestras metas. Muchas gracias. Que sea más fuerte ese aplauso para saludar y agradecer su experiencia y estas palabras de estos alumnos de tan solo cuarto año. Alumnos Javier González Faúndez y también Vicente Miño Arancibia. Muchísimas gracias por su testimonio y experiencia. También queremos saludar a quienes nos están viendo en las casas, en los distintos hogares de nuestra comuna. Estamos transmitiendo a través del Facebook de la Ilustre Municipalidad de Constitución. Vaya nuestro saludo a cada uno de los habitantes de nuestra Perla del Maule. La implementación de un programa de prevención busca la construcción de una cultura preventiva mediante un trabajo sistemático y la participación de todos sus actores. Sin embargo, la importancia que la dirección del establecimiento le atribuye a la prevención del consumo de alcohol y drogas para el desarrollo biopsicosocial y la trayectoria de los estudiantes es un aspecto central para la implementación de este programa. Es por esta razón que queremos llamar a este lugar a cuatro representantes de los diversos establecimientos educacionales de la comuna que se han destacado por la implementación del continuo preventivo y por la instalación de una cultura preventiva en sus espacios educativos. Queremos pedir al alcalde de Constitución, don Fabián Pérez Herrera, en compañía de la directora de Senda, Región del Maule, señorita Ana María Rodríguez, que por favor pasen a este lugar para hacer entrega de los siguientes reconocimientos. Queremos llamar al director de la escuela Enrique Don Müller a recibir este reconocimiento por su destacada implementación del continuo preventivo y la instalación de una cultura preventiva en sus espacios educativos. Alcalde, si fuera al frente de los micrófonos sería bueno. Al frente de los micrófonos sería bueno, por favor. Un fuerte aplauso entonces para la escuela Enrique Don Müller. Muchas gracias, director. ¿Quién es acá, autoridades? Director, muchísimas gracias. Queremos también llamar al representante o a la representante del colegio Buen Pastor. Un fuerte aplauso para ella. También recibe este reconocimiento quienes han destacado por la implementación del continuo preventivo en nuestra ciudad. Un fuerte aplauso entonces para el Colegio Buen Pastor. También queremos llamar al representante o a la representante del Colegio Particular Santa Rosa.
Un fuerte aplauso entonces para el Colegio Particular Santa Rosa también, que se ha destacado en la implementación del continuo preventivo. Y por último, queremos llamar a la directora de la Escuela Superior Nueva Bilbao, también hay que recibir este reconocimiento con un fuerte y caluroso aplauso. La directora trajo barra. Un fuerte aplauso. Agradecemos entonces a estos cuatro establecimientos educacionales. Muchísimas gracias, alcalde. Muchísimas gracias, directora de Senda, por acompañarnos y entregar estos reconocimientos por la implementación del continuo preventivo. Recién recibió un reconocimiento y también queremos que nos exprese sus palabras, sus saludos. Queremos llamar a este lugar a Macarena Torrejón Oñate, directora Escuela Superior Nueva Bilbao. No sé si lo hace ahí, abajito al lado. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas, integrantes de la comunidad educativa y nuestras autoridades que nos privilegian con su asistencia. Como les decía a las autoridades, yo represento a este equipo. Nuestro programa continuo preventivo parte, ¿cierto?, en los horarios de orientación con los profesores jefe, con los ayudantes de aula y todo el equipo de aula que se conjuga para promocionar y fortalecer para nosotros los factores protectores. Nuestra escuela, ¿cierto?, busca prevenir con espacios deportivos, con espacios artísticos, como lo plantea nuestra misión, ¿cierto?, de fortalecer las oportunidades que les damos cada día a nuestros estudiantes. Entonces, para nosotros, recibirlos hoy acá, en este lanzamiento, fortalece mucho más nuestro compromiso con la prevención, con los factores protectores, que es la familia, sin duda, la alianza con las redes comunales que tenemos, y también, cierto, el trabajo comprometido de los docentes, asistentes de la educación, que todos estamos pendientes de todas las necesidades de nuestros estudiantes. Entonces, este 2023 fortalecemos así el compromiso con el plan continuo preventivo de manera online, como lo hacíamos nosotros el año pasado en la sala de computación, ¿cierto? Y también de manera personal, cada profesor jefe con sus atenciones a los estudiantes. También me gustaría agradecer el trabajo de Diana Bruce, nuestra asistente social, que también está encargada de este programa, nuestra dupla psicosocial también, y lo encargado de convivencia, que nos van generando siempre estas instancias de fortalecer, y en el acto que viene más atrás, en un número artístico, ustedes van a ver cómo se han fortalecido estos factores protectores en nuestra escuela. La autoestima, el deporte, el arte y el buen trato son uno de nuestros principios. Así que muchas gracias a todos. Que sea más fuerte ese aplauso para agradecer las palabras de la directora de la Escuela Superior Nueva Bilbao. Se ha constatado que ante más participación en diversas actividades infanto-juveniles, baja el nivel de vulnerabilidad y riesgo, considerándose la participación como un factor preventivo ante conductas de riesgo. Ante esta reflexión, es que los estudiantes de quinto año básico de la Escuela Superior Nueva Bilbao, establecimiento que hoy nos acoge, han querido participar en este lanzamiento y deleitarnos con el baile del Collaruna, del artista Pascuala y la Vaca, a quien recibimos con un fuerte y caluroso aplauso. Gracias.
Después lo voy a recoger.
Que se escuche fuerte ese aplauso para agradecer a estos estudiantes que el día de hoy nos trajeron este hermoso baile y canto, Collaruna, la artista Pascuala y la Vaca. También quiero saludar de forma muy especial a las profesoras que estuvieron a cargo de esta presentación. Profesora de música, un fuerte aplauso para ella, Axa Mieres, y a la profesora de arte, Leticia Zapata. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. El enfoque preventivo es un compromiso que la Escuela Superior Nueva Bilbao ha decidido incorporar en sus prácticas cotidianas y educativas, tanto a nivel de aula como en su comunidad, con la convicción de que prevenir es mejor que curar. Es por ello que a continuación presenciaremos el compromiso de la brigada escolar, estudiantes que con mucho compromiso y responsabilidad social se han dispuesto a ser agentes preventivos de su comunidad educativa. Queremos llamar a este lugar a los siguientes estudiantes, quienes formalizarán ante todos los docentes, comunidad educativa y autoridades su compromiso con la prevención. Llamamos a este lugar a Miguel Ángel Muñoz Espinosa, de quinto año básico, a Osvaldo Albornoz Vázquez, de sexto año básico, y a Manuel Barrera Parra, de séptimo año básico, que por favor nos acompañen en este lugar. Vamos a pedir bastante atención porque yo les voy a hacer una consulta y cada uno de estos alumnos se va a comprometer ante todos y cada uno de ustedes. Vamos a esperar un segundito. Atentos estudiantes, yo me comprometo a... Yo me comprometo a cuidar a todos los estudiantes. Dos. Yo me comprometo a mantener el orden y el respeto. Número tres. Yo me comprometo a siempre ser guiado por un adulto en la escuela. Muy bien, a cuidar a todos los estudiantes, mantener el orden y el respeto y siempre ser guiado por adultos de mi escuela. Un fuerte aplauso para estos estudiantes. Y vamos a pedir a Alexis González, en compañía de la inspectora general Nelly Orellana, a entregar un pequeño reconocimiento a estos estudiantes que se han comprometido el día de hoy en representación de toda la comunidad educativa. Así que este reconocimiento entonces va para ellos en representación de todos sus compañeros y compañeras de esta comunidad educativa. Nuevamente entonces retiramos sus felicitaciones y el compromiso por cuidar a los estudiantes, mantener el orden y el respeto y siempre ser guiados por los adultos de nuestra Escuela Superior Nueva Bilbao. Muchísimas gracias y a seguir trabajando en pos de mejorar nuestra educación. Está de más decir que queremos agradecer a cada uno de ustedes que nos hayan acompañado el día de hoy, pero no queremos dejar pasar la oportunidad para también poder escuchar las palabras de la primera autoridad de nuestra comuna, a quien queremos recibir en este lugar con un fuerte aplauso, don Fabián Pérez Herrera. Buenos días a todas y todos. Quiero saludar primero que nada a toda la comunidad educativa, a los alumnos, profesores, los padres apoderados que están presentes acá, porque estos actos en el cual estamos presentes son los actos que tuvo la generación, por lo menos a la cual yo pertenecí. Actos de mucha formación educativa, de mucho simbolismo ciudadano. Y eso es lo que hoy en día requiere la sociedad. Así que un tremendo aplauso a toda la comunidad educativa aquí de la Escuela Nueva Bilbao. Excelente el acto.
muy formativo. Así que, directora, como dueña de casa, a través suyo también, agradecerle y obviamente por este bonito acto. A todas las autoridades que están presentes acá, de los distintos establecimientos educacionales, directivos municipales, quienes nos acompañan también acá, tanto de la Carabineros como de la Armada, los concejales, a todos quienes están y los medios de comunicación. Se habló de la cultura preventiva, que es como el concepto que estamos tratando todos de instalar desde distintos ámbitos hoy en día en nuestro país. Prevenir es mejor que curar. También lo escuchamos permanentemente en distintos lugares. Lo que está ocurriendo hoy en nuestro país, y hay que decirlo porque uno busca muchas veces formas de no ir a lo concreto. Lo que ocurre en nuestro país hoy en día es un tema de seguridad. Dentro de la seguridad está el tema del tráfico, del consumo de drogas. Eso es lo que ocurre hoy en día. Y Constitución no está ajeno a eso. En Constitución tenemos un alto grado de microtráfico. Mucho. Hay mucha droga en las calles hoy en día en nuestra ciudad. Entonces, cuando la política pública, a través de la directora, en este caso regional, Ana María Rodríguez, impulsa en conjunto con las comunidades educativas, en este caso, y tratan de empujar este tema, tiene un alto impacto en la conciencia de los niños y de las niñas. Pero por eso es importante que esté toda la representación de la comunidad acá, autoridades policiales, civiles, educativas y distintas índoles, porque esto también hay que llevarlo a la calle. Esto tiene que estar en la calle, tiene que estar en los pasajes de nuestras villas, poblaciones, de lo contrario, llega hasta la puerta del establecimiento. Por eso es importante este acto tan transversal que va al corazón de lo que está ocurriendo en nuestro país, seguridad. Aprovechar también de decir y entregarle de nuestra comuna, lo hice de manera personal con nuestro comisario, por lo que ha ocurrido con Carabineros de Chile estos últimos días. Una institución querida, respetada, amada por todos los chilenos y chilenas y que lamentablemente, por temas de delincuencia e inseguridad, estos últimos años se han perdido 5 funcionarios, funcionarias de Carabineros de nuestro país. Eso tiene que ver también con la inseguridad que tenemos. Entonces, directora regional, el equipo de Senda que hace una pega enorme en nuestra comuna, años que vienen haciendo un trabajo muy sistemático, profesional, silencioso y muy efectivo en distintos estamentos de la comuna. Y la red que está aquí atrás con todas las instituciones, agradecerle en este caso a través de Silvana por lo que han hecho de instalar este tema y visibilizar este tema. Porque muchos de los temas nosotros los conversamos de repente en la casa, no salen públicamente. Y necesitamos, y aquí le pido la colaboración a nuestros directores y directoras, que estos temas se hablen directamente, sin tanto eufemismo, sin tanto recoveco, sino que hay que ir al grano. La sociedad hoy día eso es lo que quiere, que seamos mucho más directos. Porque los jóvenes, de los que están acá, saben, tienen mucha claridad, porque el ejemplo lo ven en la calle. Afuera de sus casas, en las poblaciones, no es tema de discusión solamente en la escuela. Ellos ven la teoría en la escuela y ven en la calle la práctica. Por eso es importante el tema de instalar el continuo preventivo. ¿Y qué mejor manera de hacerlo? Como lo hicieron recién 3 profesoras que unieron 3 áreas de la educación. La profesora Axa con la música, la profesora Leticia con el arte y la profesora Madeleine con educación física. Y ahí, uno con lo que decía Javier y lo que dijo Vicente antes, ellos dijeron trabajo en equipo. Ese fue el aprendizaje que ellos obtuvieron. Bueno, el trabajo en equipo de estas 3 áreas de la educación, ese trabajo en equipo es lo que necesitamos en la sociedad. No podemos seguir funcionando por separado. Imposible que sigamos por separado, porque hay varias instituciones al mismo tiempo que están haciendo la pega, la misma pega, con los mismos recursos. Entonces necesitamos también ponernos de acuerdo, conversar, armar estas redes que tenemos. Hay red de salud, hay red de prevención, hay red policial, hay red de distintos ámbitos, pero cada uno está haciendo la pega por separado. Entonces es importante, me encanta ver aquí a la señora Maritza, presidenta de la feria, que es un órgano vivo de la ciudad. El transporte que tiene que también es que estar acá, los pescadores, los forestales, todos tenemos que estar involucrados en este tema. Créanme que uno se va con una,
con un tremendo orgullo de asistir al acto de nuestra educación pública, porque justamente este es el sello, esta es la impronta que tiene la educación pública, que es transversal, que es ciudadana, que va al corazón de lo que ocurre hoy en día en nuestros lugares. Y por eso, directora, recibe de parte nuestra todo nuestro cariño, nuestro afecto y reconocimiento por lo que están haciendo. Sumo, y con esto termino, este colegio tiene una gran cantidad de alumnos también migrantes de otros países. Y proporcionalmente eso es notorio y qué bueno que ocurra, porque nos enriquece mucho, mucho, a nuestra cultura, a nuestra forma de actuar. Y también ser inclusivos con los niños TEA, que están en esta condición de trastorno espectro autista. Nosotros como municipalidad, en estos momentos, en el gobierno regional, paralelamente acá, se está ingresando un proyecto para tener un centro TEA en nuestra comuna. Ese centro TEA va a tener profesionales, y va, obviamente que viene con recursos para arrendar también un recinto, porque tenemos dos agrupaciones TEA en la comuna y hay una red transversal de alumnos y alumnas también en los distintos establecimientos. Y además, un cálculo que hemos hecho, en la comuna tenemos alrededor de 500 familias que tienen algún integrante que está en esta condición TEA, 500. Por lo tanto, esta es una preocupación que la hemos abordado con mucha decisión. Y insisto, este es un proyecto que en estos momentos se trabajó, pero se está revisando, se están levantando las últimas observaciones y esperemos que la brevedad, porque este es un tema que tiene que resolverse rápido, aquí a 2 meses, vamos a tener un centro TEA también para atender de manera exclusiva a todos los niños y familias que tienen algún integrante en esta condición. Así es que de manera muy alegre y directa, saludar a toda la comunidad de la Escuela Nueva Bilbao y felicitarlos por este gran trabajo que están haciendo hoy de la mano con el equipo Senda, que está instalando este programa en conjunto con la Dirección Regional de Prevención. Muchas gracias y muchas felicitaciones para ustedes. Agradecemos las palabras de la primera autoridad de nuestra comuna, alcalde don Fabián Pérez Herrera. La continuidad y el éxito de los programas de prevención requieren del apoyo y el compromiso de todos y de todas. Sigamos promoviendo instancias de reflexión en torno al consumo problemático de drogas, ya que es un fenómeno que nos afecta transversalmente. Queremos agradecer en nombre de Senda, en nombre del Departamento de Educación, en nombre de la Municipalidad de Constitución, la participación y el compromiso de cada uno de ustedes. Y los queremos invitar a ser parte y a estar revisando cada uno de los stands con las redes que hoy nos acompañan. Y me informan por interno que hay varios concursos y sorpresas a quienes participen de este recorrido. Por su asistencia el día de hoy, muchísimas gracias. ¿Estamos listos? ¿Sácalo de ahí, no? Ahí. Vamos. Vamos a ver las tiendas. Ya, ¿estoy con aire? ¿Estoy al aire? ¿Estoy al aire? No me he dicho nada. Seguimos en vivo y en directo, alcalde de Constitución. Estamos en vivo para nuestro Facebook. Estamos también acá para un canal amigo. Importante lo que se está desarrollando el día de hoy. Quiero que también nos pueda contar lo importante. Usted lo destacaba en su discurso. Se ha perdido un poco esto de los actos cívicos en los colegios y qué bueno poder retomarlo. Bueno, muchas cosas que destacar en el acto. Lo primero es recuperar en los establecimientos educacionales este tipo de actos tan ciudadanos, tan transversales y tan llenos de simbolismo también, llenos de formación. A toda la comunidad educativa aquí felicitar de la Escuela Nueva de Bilbao por este gran y extraordinario acto que han hecho. A todos, a los alumnos, a los padres, a los profesores, a los funcionarios. Bueno, y nos convocaba la prevención.
Yo lo dije, no tenemos que tener miedo en decir y reconocer que tenemos microtráfico, que tenemos droga en nuestras calles. Estos temas hay que enfrentarlos de cara, diciendo las cosas como son, sin tanto temor. Yo creo que hay que decirlo claramente, aquí tenemos dificultades en nuestra comuna, pero la mejor manera de enfrentarlo es estando coordinados como sociedad. Hay muchas instituciones como Senda que hacen un gran esfuerzo, los colegios hacen otro esfuerzo, las policías también tienen esfuerzo, salud, las autoridades de distinta índole, pero tenemos que estar enlazados, tenemos que estar articulados para que nos permita tener buenos efectos, porque de lo contrario no tenemos el impacto que queremos. Y aquí el llamado es directo a los vecinos, a las vecinas, no tener temor a denunciar, porque la verdad es que el silencio lo único que hace es permitir que gane terreno los malos hábitos. Y aquí lo que, como se dijo, lo que tenemos que tratar de instalar es una cultura de la prevención. Así es que hacer un llamado directo, claro, todos tenemos que estar involucrados en la prevención. La mejor manera de educar es con la acción, es con el modelo. Y creo que eso es lo que tenemos que ser capaces de dejarle a todos nuestros niños, niñas, a los hijos, a los que vienen más atrás. Así que felicitar una vez más a la Escuela Nueva Bilbao por este tremendo acto y agradecerle a toda la comunidad educativa por el cariño y el respeto que nos han entregado. Muchísimas gracias, alcalde. Gracias a ustedes. Seguimos en vivo, vamos a la posibilidad si podemos conversar con la directora Senda. Directora, por favor, ¿me puede acompañar, por favor, para poder hablar? Bueno, estamos en vivo a través del Facebook de la municipalidad. La invitación para seguir en modo prevención. Vamos a pedir si nos puede, para este lado, porque el sol no, ahí nos juega una mala ya, super. Pasada. Y la invitación para que sigamos entre todos trabajando la prevención y la implementación de este nuevo programa. Bueno, claro, eso, invitar a todas las familias, a las comunidades educativas y a todo su estamento a unirse en este modo prevención, tal como lo mencionamos. Nosotros estamos seguros que las acciones aisladas no generan ningún impacto, ninguno. Por eso este programa, lo importante es que está presente durante toda la trayectoria escolar de los niños, desde prekinder hasta cuarto medio. Entonces la idea es que podamos trabajar esto sistemáticamente para que los niños puedan ir generando estrategias preventivas de reconocimiento de factores de riesgo y factores protectores. La invitación también es que va a estar disponible offline y online. O sea, también va a poder llegar a aquellos lugares que a lo mejor la conectividad no es tan buena, poder también seguir en modo prevención. Sí, tenemos tres modalidades. La que estamos promoviendo principalmente es la modalidad online, porque ya estamos todos como mayores acceso a la conectividad. Sin embargo, para aquellos establecimientos que quedan más lejos, que la territorialidad no se los permite, a través de nuestra oficina Senda Previene pueden conseguir unos pendrive en donde van a poder tener la misma plataforma en modalidad offline. Y sigue estando en nuestra página www.senda.gov.cl. Está el mismo material, pero descargable. Así que no hay forma de no poder adherir al programa. Muchísimas gracias, directora. Gracias a usted. Muchas gracias por aquí. Seguimos acá. Nosotros también queremos hablar con la directora, con la dueña de casa también. No, aquí nomás. Aquí, ahí. A favor del sol siempre. A favor del sol. Iluminada. Iluminada. Directora, yo creo que muy contenta de estar llevando a cabo este importante lanzamiento, ser parte también de la red de prevención. Y este reconocimiento que también se le entrega por parte de Senda, yo creo que también viene a seguir subiendo el ánimo para seguir trabajando en modo prevención. Sí, nosotros reafirmamos nuestro compromiso 2023 con Senda y con el programa continuo preventivo. Como lo decía, son los profesores jefes quienes lo lideran en cada curso de prekinder a octavo básico en conjunto con la dupla psicosocial y el equipo de convivencia. Y también para nosotros es un agrado fortalecer estos factores protectores, como la autoestima, como el deporte, los talleres de arte y también en los recreos activos que también les llamamos movámonos con el deporte, donde tenemos ping-pong, tenemos taca-taca y deporte los recreos. Entonces nuestra escuela fortalece, ¿cierto?, como les digo, las competencias de los estudiantes para que ellos puedan decidir no a las drogas y no al alcohol. Además que un establecimiento educacional donde también está la inclusión, muchos niños también que vienen de otros países también, ¿son parte de esta comunidad educativa? Sí, nosotros este año hemos contabilizado en matrícula 21 niños extranjeros, ¿cierto?, provenientes de Colombia, de Venezuela, Brasil, Perú y Perú, Brasil, Venezuela y Colombia. Y también tenemos 11 estudiantes TEA, que cierto fomenta cierto más aún la inclusión y la interculturalidad en nuestra aula y en nuestros patios cada día. Así que muchas felicitaciones. Gracias trabajando. A ustedes por acompañarnos. Ahí teníamos las palabras de la directora. Tenemos acá unos niñitos por acá también. Hola, ¿tu nombre? Natalie, ¿qué te parece estar en modo prevención siempre?
Oye, bueno, mira, Natalie, ¿te gusta cómo se está trabajando acá en el colegio? Sí. ¿Por qué? Porque es muy bacán. Es muy bacán. ¿Qué curso estás? En sexto. En sexto básico. ¿Y cómo y qué te ha parecido el acto, por ejemplo, el día de hoy? ¿Te gustó? Sí, mucho. Mucho. ¿Qué fue lo que más te gustó? Las aves. Las aves, perfecto. Por acá tenemos otro amigo. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Pablo Pereira. Oye, Pablo, ¿contento? Sí. ¿Por qué? A ver. Porque me gusta que el colegio vaya subiendo, que cada día sea mejor. Que cada día vaya mejor y que cada día vaya subiendo. Sí. Oye, ¿qué te parece estar en modo prevención, estar previniendo este consumo de drogas? Me parece bien porque últimamente mucho droga y alcohol y accidentes también. Oye, y el tema que yo creo que también como estudiante, ¿qué edad tienes, perdón? 11 años. 11 años. ¿Se conversan estos temas en las casas con los papás, con la familia? Sí, mi papá trata de demostrar que eso no es bueno porque trae muchas cosas malas. Muchas cosas malas. Y aquí también se refuerza acá en el colegio. Sí. Perfecto, que te vaya muy bien. Muchas felicidades. Y seguimos entonces ya casi finalizando el día de hoy nuestro integrante de seguridad. Pues, ¿tu nombre? Manuel Barrera. Manuel, hicimos un compromiso, ¿cierto? El día de hoy y lo reafirmamos. ¿Cuál es el llamado que le podemos hacer a todos tus compañeros que están viendo esta transmisión? Mantener el orden y el respeto. Mantener el orden y el respeto. Es muy importante porque hemos perdido, directora, el respeto a los profesores, hemos perdido el respeto también a nuestros mayores. ¿Cuál es el consejo que le podemos entregar como directora también? Nosotros siempre fomentamos el buen trato a los padres, a los apoderados, a los profesores y especialmente a nuestros estudiantes. Como decía Manuel, el respeto en todos los espacios, aulas, patios, baños, recreo, y eso también nos ayuda a nuestros integrantes de seguridad a fortalecer el respeto y el buen trato y las buenas relaciones. Perfecto, te felicito, muchísimas gracias, ¿eh? Muy buen compromiso, ¿eh? Oye, y te entregaron un regalito también, ¿cierto? Sí. Lo vamos a disfrutar después, pero que nadie sepa. Ya, Manuel, gracias. Gracias. Y queremos despedirnos a ver si podemos ver la posibilidad de poder hablar con Silvana Rocco, quien es parte importante de Senda también. Antes de finalizar, estamos en vivo, Silvana, antes de finalizar, un excelente acto, una excelente participación también de las comunidades educativas. Y la sede fue en este colegio. ¿El por qué, Silvana? Mira, Escuela Nueva de Bilbao, bueno, representa nuestra vocación pública, nuestra vocación municipal. Es una escuela que tiene culturas preventivas muy instauradas. Han trabajado codo a codo con el Senda, así que, y la directora en realidad siempre tiene sus puertas abiertas para implementar nuestros programas y además poder realizar iniciativas con el intersector. Así que nosotros felices el día de hoy por la motivación, por el compromiso, por la participación de los niños, que fue un ícono, yo creo. Estuvo muy bello, y las autoridades que nos respaldaron el día de hoy, que pudieron estar con nosotros, dando este espaldarazo la prevención, la implementación de estos programas que sabemos que fortalecen, que instalan competencias y que nos ayudan a poder combatir esta realidad que hoy vivimos, pues, Juan. Oye, lo habíamos conversado en la radio y también lo reafirmamos el día de hoy, es un material que va a estar online y también offline, llegando a aquellas comunidades educativas que a lo mejor no tienen una muy buena conectividad. El compromiso de Senda es seguir trabajando con la comunidad educativa, vemos también una gran red de apoyo que el día de hoy también está exponiendo el día de hoy. ¿Cuál es el llamado que se le hace a todos quienes están viendo esta transmisión en sus casas? Sí, que se unan, que participen, que consulten, que apoyen, porque vamos a estar en los distintos contextos educativos, ya estamos para la próxima semana trabajando con los microcentros, comentándoles acerca de esta instalación de esta modalidad offline, porque no queremos que ellos queden fuera también de esta estrategia robusta que tenemos para el ámbito de educación, este continuo preventivo, que como tú bien decías ahí, más de 100 videos interactivos, muy lúdicos, una plataforma muy amigable, que sin duda aporta, ayuda y previene. Lo más importante. Junto a Silvana Rocco nos estamos despidiendo el día de hoy desde acá, desde las dependencias de la Escuela Superior Nueva Bilbao, con lo que fue el lanzamiento de este continuo preventivo. Ustedes también en su casa, a prevenir, a conversar con sus hijos, a conversar con el entorno familiar sobre esta problemática, y sin duda que a todos nos perjudica. Desde esta escuela nos dejamos cordialmente invitados para que ustedes sigan en nuestra sintonía. Cualquier información, Silvana, siempre de forma oficial a través de las redes sociales de la Municipalidad Constitución. Nos vemos. Chao. Gracias. Muchas gracias.